Evidentemente, estas limitantes afectaban el mandato original dado a los magistrados investigadores y de esta manera la Corte limita el campo de acción. Y lo más grave, que esto de por sí ya lo considero sumamente grave, dice el artículo 14 constitucional: a ninguna ley se podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Tenía más de un año de iniciada la investigación cuando hicieron el acuerdo del Pleno de la Corte y lo aplican de manera retroactiva para el efecto de que los magistrados adecuen su proceso de investigación a las nuevas limitaciones establecidas por la Corte. De esta manera, ya se va acotando el espacio para realizar esta investigación y las consecuencias de ella. Por lo tanto, la investigación no deberá referirse a aspectos relacionados con formas de reparación de la violación de garantías, sean jurídicas o civiles, así como tampoco sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas que hubiera incurrido el Estado. Sin embargo, la Comisión procurará identificar el cargo y nombre de las personas que hubiesen participado en tales hechos, calificados como violaciones graves de garantías individuales o de derechos humanos fundamentales. De esta manera, entonces, la Corte dice que no puede establecer responsabilidades ni a Vicente Fox Quesada, ni a Enrique Peña Nieto, ni a Wilfrido Robledo, ni a Abel Villicaña, ni a Humberto Martínez, ni a ninguno de los funcionarios de alto nivel que participaron en estas violaciones graves de las garantías individuales. Además, desde el 10 de marzo del 2008, los magistrados investigadores presentaron el proyecto de resolución al ministro instructor para que éste redactara el texto final y fuera presentado al Pleno de la Corte. 10 de marzo del 2008, estamos a 20 y tantos de febrero del 2009, es decir, que se tardó el magistrado instructor casi un año para poder redactar este texto, que inclusive sabemos no lo hizo él. Y luego, después de este arduo trabajo, llegan a las siguientes conclusiones los magistrados. Primero, la seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como finalidad salvaguardar la vida, integridad y los derechos de las personas, garantizar el orden y las libertades públicas, así como prevenir la comisión de delitos, y por su especial naturaleza puede requerir el uso de la fuerza pública como medio para lograr esos fines. Segundo, las autoridades encargadas de tal función deben atender a los principios que derivan de la Constitución: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, también del derecho internacional y de las leyes ordinarias de nuestro sistema jurídico, de racionalidad, necesidad, proporcionalidad, diferenciación, no discriminación, oportunidad, prevención, preservación de la vida e integridad física, uso excepcional y extremo de las armas de fuego, así como capacitación, los cuales tienen como objetivo normar y limitar su actuación para asegurar el respeto absoluto de las garantías individuales y de su propia integridad. Tercera, el 3 y 4 de mayo del 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, se suscitó un conflicto en el que los particulares rebasaron su derecho de manifestación lícita y pacífica, desatendiendo su deber de obedecer la ley. Toda vez que bloquearon la carretera, Lechería Texcoco, retuvieron a servidores públicos y actuaron en forma violenta, atacando con machetes, palos, piedras, bombas molotov y cohetes a las autoridades que intervinieron. Aquí es muy importante señalar que dentro de estos principios hay uno que resalta y que fue omitido, que es el de la legitimidad. Todos sabemos que el monopolio legítimo de la violencia está en poder del Estado. Esta violencia el Estado la ejerce a través del ejército, de la marina, de más de 400.000 policías a nivel nacional, pero también a través del Ministerio Público, a través de los jueces, a través de las cárceles
para que este ejercicio de la violencia institucional sea legítimo, la causa que la origina debe ser también lo suficientemente grave e importante para que el Estado pueda acudir legítimamente al uso de la fuerza pública. En este caso, sabemos, y así lo reconoce inclusive la Corte, y está documentado amplísimamente, que el delito terrible cometido por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fue querer apoyar a 8 floricultores para que vendieran flores en la vía pública el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo del 2006, a las afueras del mercado público Belisario Domínguez en Texcoco. El artículo 5 constitucional, que dice la tremenda Corte, también fue violado. Establece que nadie podrá ser impedido de dedicarse a la profesión, comercio u oficio que le acomode, siendo lícito. Y hasta donde sabemos, vender en la vía pública no es un delito. Si acaso podría ser una falta administrativa que estuviera señalada en un reglamento, en un bando de policía y buen gobierno a nivel municipal. Pero sabemos también que ninguna disposición legal podrá ser contraria a una norma constitucional. Y si la Constitución dice que es un derecho, es una garantía individual el dedicarse al comercio que le acomode siendo lícito, entonces no podría el municipio de Texcoco y de San Salvador Atenco, pero el de Texcoco principalmente, con Higinio Martínez como presidente municipal del PRD, no podía pedir el uso de la fuerza pública para evitar la venta de flores en el mercado Belisario Domínguez. Y no puede perderse de vista tampoco que el día 2 de mayo del 2006, y así lo dice la Corte también, el subsecretario de Gobierno del Estado de México, el subprocurador de Justicia del área de Texcoco en el Estado de México, participaron en una plática con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y acordaron que iban a retirar el operativo policiaco que impedía la venta de flores en el mercado y que además iban a permitir, por ser día de la Santa Cruz, que se pudieran vender flores. Lejos de esto, al día siguiente, 3 de mayo, encontraron que el operativo no solo no se había desactivado, sino que se había incrementado, no solo con un turno más de la Policía Municipal de Texcoco. El turno anterior no lo descansaron, lo mantuvieron en fatiga. Se incrementó además con Policía Municipal de San Salvador Atenco y se incrementó ya con la Agencia de Seguridad Estatal, la ACE, del Estado de México. Nos dice la Corte que los atenquenses, el Frente de Pueblos, incumplieron con su obligación de respetar la ley. No es cierto, y esto lo pueden ver todos en los videos que se han publicado, que los floristas hayan agredido a la Policía Municipal. Inclusive, hoy está ya identificado el individuo que, vestido de civil, sale de entre las filas de la policía y con un palo, yo creo que se llama kendo, empieza a golpear de manera indiscriminada a los que querían poner los puestos de flores en la vía pública.